Hoy vamos a conocer una de las colonias más grandes de Progreso. Y al final del video les tengo una gran sorpresa. ¿Qué es lo que vende aquí? Aquí vendemos helado. ¿Cuánto vale, amigo? Valen 7 lempiras. Vaya, deme un cono para cada niño. Don Rafael, ¿cuántos kilómetros camina cada día? 100 kilómetros. 100 kilómetros al día. Uy, puya. De aquí a Guatemala. ¿Y cuántos años lleva ya vendiendo conos? Ya llevo 12 años. 12 años. ¿Ya habías nacido ya? ¡Nande! Vaya, agarra, agarren. ¿Cómo está el cono, señor? Bien. Rico. ¿Cuántos años tiene, Chin? ¿Cuánto calculas? 20 años. 20 años, por ahí, por ahí. Multiplícalo por dos. ¿Qué quiere el niño? Tomarse una foto. ¿Cono o foto? Cono. Llegó por la foto, pero dice que le gusta más el cono. Hoy nos encontramos con voluntarios de la Fundación Mil Escuelas. Aquí estamos con señora Katz. ¿Cuántas veces ya aquí en Honduras? 22 veces. ¿Cuántas baleadas en 22 viajes? Bastante, pero siempre hay espacio para más baleadas. Aquí estamos con las amigas de la Universidad de Michigan. Son puras mujeres que han venido a conocer Honduras. ¿Es la primera vez que caminan las calles así de Honduras? Sí, sí es. Aquí hay de repente una niña que está acostada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, ya estoy cansada ya. Venimos empezando el video y ya está cansada. Una casa con unos bloques. ¿Esos bloques por qué están así, puestos así? Para que no se salga el perro. Y son bravos los perros. Mira, también ha salido ya. ¡Wow! Mira cómo hace, mira qué loco. ¡Wow! Ese calzoncillo, ¿por qué está ahí? ¿De quién es ese tanga ahí? No sé. Pero era de Ale. Dice que aquí vive una iguana. Aquí estaba uno. Aquí estaba uno. ¿Y ahora dónde está? ¿Se lo comió alguien? No, Dice que aquí hay una pulpería. Vamos a ver qué es lo que tiene. Queremos comprar el churro que más come aquí en Mangandí. Ah, bueno, sí, eso vamos a comer. El más picante, denme dos, porfa. ¿Cuánto sería, amigo? 14. Muchas gracias. Le vamos a comer junto con las voluntarias que no conocen los taqueritos de Honduras. Dele uno. It's really spicy. Oh. Uno, dos y tres. Bueno. Muy bien. Delicioso. Delicioso. Miren los ojos. Míralo, dije que no pica. Míralo los ojos. Ay, ay, ay. Gracias. Vamos a probar el taquerito de Mangandí. Vamos a ver. Muy ácido, muy ácido. Hola, uy, qué macizo, qué grandote el perro. ¿Qué dice aquí? No, perro bravo. Uy, puya. El valiente usted va. ¿En qué estaban aquí ahorita? Platicando sobre sus obras. Platico de usted en Italia. Ah, en serio, usted vive en Italia, en serio. Sí. Un saludo a los amigos de Italia. Un saludo a toda mi gente de Italia, desde Honduras. Mira, el señor con una casa bien navideña. Cuéntanos de ese árbol. ¿Quién lo armó así tan bonito? Mi hermana. Un saludo a ella. Un saludo muy especial para mi hermana Isabel Sánchez. De repente hay una niña que está comiendo un rico cono. ¡Eso! ¡Qué rico! Estamos viendo que es bien grande la colonia a la orilla del famoso merendón. ¿Estos edificios de láminas qué son? Son casas. ¿En serio? Puedes imaginar el calor que hace, ¿va? No tienen ni ventanas. ¿Qué será ese gran torre de metal que de repente aparece? Es para electricidad. Es para electricidad, si le toca ese edificio se electrocuta. Solo cuando llega alto y ahí allá sí. ¿Qué dice ahí? Aquí las heladas que buscabas a precios del... ¿Qué es eso? Cerveza. ¿Por qué de repente el camarógrafo está alegre? Porque hoy él quiere... Probablemente. El polo, aquí es tranquilo estar caminando, no hay problema. Tranquilo por las tardes, ya en la noche es medio peligroso porque... Bueno, hay que caminar rápido entonces. Cuéntanos de lo que tiene aquí. Es mi hermano, él tiene unas bestias para correr. ¿Tiene nombre los caballos? Ella sabe los nombres. El macho se llama Rayo, la yegua no sé. Anyone knows how to work with horses? Las miro asustadas por esos caballos. ¿Esas bestias muerden? No. ¡Ué! ¡Qué bajo! Yo pensaba que era el caballo. Si se lo pone atrás los caballos, ahí se le tienen una patada. ¿Cómo es la patada de los caballos? Ahí. ¿Y la patada de los locos? Así es. Ay, ay, cuidado la niña. Está bien. Ay, 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 está golpeando a la pobre niña. De repente lo miro todos los varones emocionados por algo. ¿Rancho? ¿El qué? Está emocionado por ese rótulo. Esos varones sí son locos. Estos varones son cosas serias aquí de Mangandí. ¿Qué es eso? De repente un artefacto blanco. ¿Por qué no tiene llanta ese carro? Ya no tiene. ¿Ese palo qué? ¿Para qué es? Pues cuando vayas a chapeando. Así es. De repente unos tres sacos de maíz. Cuando llueve, ponen esos sacos para que las casas no se les inunden. ¿Aquí se inunda a veces? Sí, allá abajo se inunda. ¡Wow! Mira cuántas personas que caben en el moto. Me gusta que aquí hay bastante árboles en la colonia. Dice que aquí hay una escuela donde hemos construido aulas, pero sí está cerrada. Pero no sé si por ahí podemos ver un poco. No, hombre, no. Bueno, no se puede ver, pero aquí hemos... Hola, ¿qué vende ahí, amigo? Yo vendo tamalitos de elote y... ¿En serio? ¿Cuánto vale? Valen 48 la bolsa, trae 4 y vendo jugos. Mira lo que trae Henry, ¿sabes qué son esos? Muchos tamales. Tamalitos son, son... ¿Cuál es la diferencia, señor, entre el tamal y tamalito? Tamalito... ¿Es dulce? Sí. Hey, you guys want to try a sweet tamales?
Can you distribute it to the volunteers? Veronica, is your first tamalito? Sí, mi primero que estos. Los amigos de Estados Unidos dicen que es la primer tamalito que van a probar. ¿Cómo se siente su corazón ahorita de escuchar eso? Muy feliz y muy agradecido. También es una bendición que me hayan comprado este producto. Con la ganancia de hoy, ¿qué es lo que vas a lograr comprar? Compro comida para mis hijos. ¿Un saludo para sus hijos? Saludo para mis tres hijos ahí en la casa. Vamos a comer juntos, ¿ok? ¡Uno, dos y tres! ¿Qué dice, amigo? Está rico. ¿Ves? Really, really good. So great. Dice que le gusta. Ryan, ¿qué, cómo le parece? Me gusta mucho. Ryan, ¿cómo se siente que ahora nuestro amigo Henry va a poder hacer todas las compras gracias a esto? Fue muy rico y fue una experiencia nueva para todos los otros voluntarios. ¿Cómo se sienten los catrachos cuando miran que los extranjeros les encanta la comida de aquí? Bonito. ¿Para dónde va, amigo? Aquí nomás, a la Esperanza de Jesús. ¿A la Esperanza de Jesús? ¿Y eso? Ahí vivo. ¿Allá vive? Sí, ahí. ¿Y ahorita de dónde viene? Del trabajo, del hospital. ¿De allá viene usted en bici, en serio? De aquí está cerca. No tanto, ¿verdad? Sí, hombre, buena pierna, va. Tiene que subir. Okay, gracias. De repente miro un rótulo, ¿qué es eso? Se vende. ¿Cuánto puede costar un soldar aquí, Alex? Unos 10 mil pesos, digo yo. No, no sé. Ya veo que más. Ronnie, llámame ese número para preguntarle cuánto es. Queremos saber, va, ¿cuánto cuesta un soldar aquí en Honduras? Hola, buenas tardes. Estoy interesado en saber el precio de un lote de terreno que tienen en la colonia Canadá. 300 mil lempiras lo están vendiendo. Sí. Ok, muchas gracias. Nos habían dicho 10 mil lempiras los niños, pero son 300 mil lempiras. Dice que vamos a agarrar este calle, pero ¿qué es eso? Hay un abismo, ¿qué será? ¡Wow! Mira lo que están dando ahí, esas cosas negras. ¿Cuándo convierte esos a los sapos? 10 años. ¿En 10 años? Para que ya le crezcan los pies y sea un sapito, son 5 semanas. Es poco, es poco. ¿Aquí no sale la sucia o la llorona? La llorona. ¿A qué hora sale? A las 3 de la noche. A las 3 de la noche sale. ¿La llorona cómo hace? Ay, mis hijos. ¿Dónde? ¡Wow! ¿Será que es la llorona? Mira esos animales bien locos que están gritando. A las 3 es la hora del diablo. ¿La hora del diablo? ¿Por qué? Porque salen muchos espíritus. ¿Cómo son los espíritus? Transparentes. ¿Cómo lo pueden ver si son transparentes? Ah, no sé. ¿Han visto brujas aquí? No, acá no, acá no se ven, pero hay partes así en el bosque, como las montañas, que sí se ven. ¿Qué tipo de maldiciones traen las brujas de Honduras? La mala suerte. Ah, sí, mal de ojo, dicen que es algo. ¿Salen sapos en el estómago? En la garganta, en el estómago. ¿Quién ha probado los huevos de sapo? ¿Usted? En Comando Cobra, va, me dieron, va. Acá. Pero cuidado, va. ¡Wow! Montón de agua. ¡Wow, qué bonito eso! Mira, parecen como un pico de un pájaro. ¿Por qué estas flores son así? ¿Son naturalmente así? Sí. Coja peluda, ¿qué tiene en la mano? ¿Qué es? Un siembro. Siembro es. ¿Cómo se siente cuando se lo hace así? Bien loco. ¿Qué es esto? Parece un zoológico aquí en esta calle. Hay animales a todos lados. Cuénteme, amigo. Eso es para... Para la gallina. Yo los de los tiros así nomás. Y ahí viene el montón. ¿Puedo probar? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí de repente aparece Bartolo de Lepaterique para comer maíz. Mi gente, siempre encuentro esta planta en todos lados de Honduras. Vamos a ver si es lo que pienso que es. ¿Qué es? ¿Espinaca es? Pero cuidado porque yo creo que ese perro está orinando ahí. Lo vamos a lavar y comer. Vamos a probarlo, ¿va? ¿Qué dice? Está rico. Está bueno, ¿va? ¿Por qué los dientes de esta persona se quedaron así? Por fumar. ¿Es malo fumar? Sí. ¿Qué puede pasar a los dientes si fuma mucho? Pueden arruinar también los pulmones. Van teniendo menos respiración. De repente viene una camioneta. A ver. Ah, el rancho. El rancho está en todos lados. ¿Qué es eso? Bueno. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Tú? Amigo, un saludo a los amigos de Progreso. Un placer tener a toda la gente extranjera en nuestra ciudad. Pablito Gámez, la leyenda, siempre con ustedes. ¡Hey, viva Progreso! Bueno, vamos a conocer la casa de uno de los amigos aquí. De repente se está corriendo el muchacho. ¿Qué era? Va a pasear la casa. Bueno, nuestro amigo Jorge está invitándonos a la casa. ¡Qué lindo! ¡Mira! ¿Eso qué es? Una pichicha. Una pichicha. ¡Qué lindo! ¿En qué estamos trabajando ahorita? Yo trabajo la construcción. ¿Y hoy descanso? No, ahorita no tenemos empleo, pero ya vamos a empezar otra vez. ¿Ese perro no es bravo? No, es bravo. Hola. Mira, un jardín de flores bien lindo. Hola, madre, ¿cómo está todo? Mucho gusto. ¿Podemos ver las flores que tiene? Wow. ¿Usted fue que hizo todo eso? Sí. Para que sus hijos y nietas tengan verduras. Me regalaron esos palitos, entonces los sembré y hay tomatitos también. Wow, amigo, ¿qué es eso? No sé. Dele a la voluntaria que más te gusta. ¡Ay! ¿Cómo se sintió? Bien. ¡Wow! ¿Qué son esos? Pera.
Vamos a dar uno a la voluntaria. ¿Tú vas a try this? Ay, explícale cómo se lo come. Está, dice que no sabe. ¿Con los dientes? Sí. With your teeth, he says. Muy delicioso. What does it taste like? Muy delicioso. It kind of tastes like a pear, kind of. Como una pera, dice. Bueno, nos está dando permiso de entrar. Vamos a conocer la casa. Cuéntanos, señor, de esas fotos allá arriba. ¿Quiénes son? Uno lo conozco, se llama Anthony. ¿Pero Anthony es tío suyo? No, yo lo conozco por aquí. ¿Es su hermano? Sí. ¿Eso eres tú, en serio? Bueno. 2016, hace 10 de años atrás, tu hijo sí ha crecido tanto ya desde. Pues ya bien agradecido con Dios, hizo sus 7 años en la Melesio, ya va segundo en colegio ya. Nos está invitando nuestro amigo Tata a la casa de él. Madre, mucho gusto, ¿quién fue Yema? Está bueno, dice que están haciendo con los niños. Como ahorita están en vacaciones, que los pongan a trabajar. Eso. Lugares que anden vagando. Gracias, gracias. ¡Wow! ¿De repente traen un animal? Está bonito. Y abuela, eso es un filtro de agua. Esto me lo regaló el presidente cuando fue por primera vez que fue presidente, Juan Orlando. ¿Este lo regaló eso? Él me lo regaló. Mira, ese silla tiene historia, costurado, para que dure sus años. Aquí nada se lo desperdicia, todo tiene que durar. ¿Cuántos gallinas, cuántas patos, cuántos? Unos 5 patos y como 7 gallinas. ¿Cuántos huevos puede sacar en un día? Que no pone casi nada, puede ser como unos 3. A ver, ¿qué son esos? Sí, nos puede regalar uno. Vamos a ir a ver si los voluntarios aguantan. Who wants to try a traditional snack? A ver quién aguanta más, el catracho o la norteamericana. Mira lo que está haciendo, grande el cuchillo. Tata, ¿qué es lo que vamos a preparar ahorita? Está con chile y con limón. ¡Wow! Está asustada nuestra amiga Grace de Michigan. Más, 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 más. Ok, ok, ya. Muéstrale cómo se hace. A ver si tiene aguante. Ok, Grace. A ver. Más, todo. Ay. Todo, muerde, todo. ¡Un aplauso! ¿Cómo es la sensación, amigo? ¿Qué es eso? ¿Una casa abandonada? ¡Qué susto esto! Aquí no vive San Fantasma adentro. Se vende esa casa, parece una casa abandonada de fantasmas. En la noche, si entras allá, ¿qué puede pasar? Tal vez te salga algún animal como una araña o... La Llorona. ¿Cómo la Llorona se va a pasar el muro para asustarte? Mira, yo hasta digo que puede. Pero ¿y cómo la Llorona? No es plátano. ¿Sabes eso, vos? ¿Ah? ¿Ya la vio? Ya la vio. ¿Era bonita, vos? Fea. Solo los ojos eran santos. ¿Te gustó los ojos? Sí. ¿Un gran edificio? ¿Ese edificio aquí a la izquierda? Es un apartamento para la gente que quiera rentar. ¿Eso no es sangre? Hay un aceitero ahí. Sí, un taller de aceite, con razón, aceite en todos lados. Bueno, de repente ya llegamos a una calle pavimentada. Vamos a ver qué nos espera aquí. De repente, ¿quiénes son ellos? El Llorón y la Llorona. Aquí vienen los Llorones, ahí vienen los más Llorones. ¿Vende chocobananos? Sí, vende. Podemos 10 chocobananos. ¡Wow! ¿Cuántos años lleva preparando los chocobananos? Más de 12 años. ¿Son bananos choco o chocobananos? Chocobananos. Sí, Banana. 1, 2, 3. La voluntaria, su primer choco banano aquí en Honduras. A ver qué dice. Delicious. Muy delicioso. Rica. So good. ¿Qué nos trae ahora? De mora, maracuyá y de confle. ¿Qué sabor es? Vamos a ver. A mora. De confle. Confle. Vamos a ver. De maracuyá. Maracuyá. Se quedó encantada la voluntaria con las flores. What do you think in holding those flowers? I am very happy because a little girl gave me this one, a little boy gave me this one. Just like the tattoo, the flower. Yeah, just like the tattoo. Can you tell us about that tattoo? My middle name is Rose and my mom's middle name is Rose. Wow. Her mom's middle name is Rose. Our entire family line, our middle name is Rose. You want to say hello to your mom? Hola, mam. ¿Qué puede pasar, señor, si un niño cae aquí? Acabó un accidente en esta cuneta. Un señor cayó en esta cuneta y lo encontraron en el río. Se lo llevó todo de la cuneta. La corriente cuando hubieron estas lluvias fuertes acá. Junta de Administración de Agua Potable, Mangandí. ¿Cómo es la situación de agua de la colonia? ¿De dónde viene el agua? El agua viene de la montaña y pasa por todas las tuberías hasta llegar acá. El agua acá llega un día de por medio. ¿En serio? ¿Ustedes no tienen agua a las 24 horas? No, solo es un día de por medio. Cuéntanos, amigo, para la gente que quiere jugar fútbol, ¿dónde puede aquí en este sector? Campo público del Perla. ¿Para allá va a jugar ahorita? Suerte, suerte. ¿Qué pasó con la bicicleta, amigo? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Socando. ¿Ustedes lo hacen ustedes mismos? Sí, nosotros mismos. ¿Y cómo aprendió a hacer todo eso?
la zumba marumba. ¿En serio? ¡Wow! ¿Y después va a quedar así? Sí. ¡Wow! Increíble, los jóvenes aquí de Mangandí. ¡Cuál sería! Tiene buena técnica. Estamos al par del famoso Colegio Perla, el colegio más grande de Progreso. Supuestamente hay unas 4.000 alumnos que estudian aquí. ¿Ustedes cuando se gradúan de la escuela vienen a estudiar en ese colegio aquí? ¿Cuántos años le falta para entrar aquí? 3 años. 2. ¿Vos estás allá? ¿Cómo se siente ya ir de la escuela ya al colegio? Las materias y todo lo demás tienen temas diferentes y es más difícil. ¿Qué es el sueño que llevas cuando ya estés grande? Ser empresario. Dice nuestro amigo que vamos a entrar a conocer el famoso Perla. Tiene uno de los campos más grandes de Honduras. ¡Wow! Uno de los campos más grandes de Honduras con una pista olímpica. Ok, vamos a hacer una carrera, ve. Whoever wins, I'm gonna buy them a smoothie. One lap, ok. ¡Tres! No. Eso son más. ¡Oh, tremendo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ella y yo qué? Ok. Pasó un accidente, se chocaron y se cayó una voluntaria, pero sí, está bien. ¿Ahí vienen los primeros? ¡Ahí viene! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cómo se sintió la corrida, amigo? Un poco fuerte. How your legs? Good. Ok, los tres ganadores vamos a comprarles licuados. Vamos a probar los famosos licuados de la Perla. Arcelín, usted es la encargada aquí. ¿Cuántos licuados has hecho para todos los alumnos de Perla? He hecho un montón. ¿Más de 1,000? Más de 1,000. Tengo 35 años de vender acá. ¿En serio? Sí. Vamos a ver qué dice Samuel del sabor de Conflict. ¿Cómo es el sabor del licuado de los campeones? Delicioso. Está atorando, cuidado. Aquí hay una tienda de verduras y frutas. Necesitamos comprar algo urgentemente para Ella, quien se cayó. ¿Cuánto vale el coco? 15, ¿puede uno? Gracias. ¡Ey, venga! Hay que entregar esto a la muchacha que se golpeó. ¡Vamos! ¡Ella! Se conmovió Ella de tantos abrazos. Ahora vamos a ver qué dice. ¡Le encantó el coco! Hay una voluntaria que le encanta la baleada. Vamos a alegrar a ella. ¿Podemos una baleadita para una norteamericana? Okay. Excelente. ¿Cuánto es el costo de la baleada aquí, amiga? $3,000. Ah, está bien. Oneira, normalmente, ¿cuántos alumnos estudian aquí en Perla? 3,000 alumnos. Están jornada tarde y mañana. ¿Y usted se ha alimentado tantos alumnos aquí con la baleada de usted? Tengo 25 años de estar acá. El alumno que más baleadas que comió, ¿cuánto comió? 6. Dice un solo, ¿no fuiste vos, peor? No. ¿Es verdad que aquí hay baleada de candinga? Sí. Vamos a probar la famosa baleada de candinga. ¿Qué exactamente es la candinga? Lleva corazón. ¿Corazón de chancho? Sí. Vamos a comer la baleada de corazón de chancho. ¿Están listos? Sí. ¡Wow! ¿Cómo lo mira el corazón de chancho? Rico. Uy, qué rico. Acá está la otra, con quesito rico. ¿Y cabeza de chancho? Cabeza de chancho, chilo. Cabeza de chancho, dije que llama. Vamos a probar. Nunca he comido una baleada con cabeza de chancho. Primero, chilo, vamos a ver qué dice. De un solo, ¿cómo es la cabeza de chancho? Qué rica. ¿A qué sabe? A chancho. Ok, ahora me toca a mí. Vos échamelo a la cantidad correcta aquí de Progreso. No mucho, ¿verdad? Ya. Vamos a probar la famosa baleada de corazón de chancho, mi gente. Aquí de Mangandí. ¡Muy rico! Vamos a probar la cabeza de chancho. La baleada de cabeza de chancho es muy bueno, desmechado. ¿Cuál te gusta más, la cabeza o el corazón de chancho? No como carne. ¿Vegetariano? ¿Cuándo decidiste ser vegetariano, señor? Desde que a ti no me gusta la carne. ¿Pollo con tajada? Gracias. Gracias. Bueno, adiós. Vamos a sorprender a la voluntaria. ¡Alisa! ¡Una baleada! ¡Mi favorita! ¡Gracias, Shin! A ver, ¿qué dice nuestra amiga Alisa? Que viene de lejos, de Nueva Jersey. Para probar esta baleada famosa de Progreso. Está riquísima. ¡Un aplauso! ¡Que viva Progreso! Y mira lo que nos trae aquí la amiga. ¿Qué es lo que tiene, amiga? Pastelitos de leche y de jamón. ¿Cuánto vale? 20. Vale, deme 5. ¿Cuántos años lleva vendiendo pan? Como 10 años ya. 10 años. ¿Y cuántos kilómetros camina cada día? Pues me recorro casi todo Progreso. Todo Progreso. Mira la pierna de nuestra amiga. ¿Cómo le parece la pierna de acero? Bien. Ok, vamos a ver qué dicen los niños del pan. Está rico. ¿Qué dicen?
Bueno, acabamos de conocer la colonia Mangandi y sus alrededores. Ahora les voy a mostrar un proyecto sumamente importante, ya que aquí en la escuela los alumnos han estado estudiando bajo un árbol o en los pasillos por 2 años por falta de aulas. Y ahora les voy a mostrar la gran sorpresa. I think this rain was meant to be, so we could put ourselves in the shoes of all these kids. For the last 2 years, these students have been studying underneath that tree over there. What happens when it rains? Everybody gets wet, their notebooks get destroyed. These kids, and they have big dreams. We are all here united from different places to change that forever. We are going to build a school so every single student who has a dream, we're going to make sure they make it happen. Quiero saludarlos muy cordialmente y agradecerles de todo corazón su presencia en nuestra escuela. Gracias por ayudar a construir más aulas para recibir clases en mejores condiciones. Mil gracias. Fuerte el aplauso para María José, ¿verdad? Vamos a arrancar con la construcción de escuela número 69 aquí en Mangandi Progreso. 3, 2, 1, 0. Mira lo que me acaba de regalar Mario. Gracias, Mario. Gracias. Va con todo. ¿Cuántos años tiene doña Norma? 66. ¿Qué te motiva tanto el día de hoy? La ilusión de los niños. Y acá estamos y vamos a seguir. Gracias a muchas personas, especialmente los que compraron camisas de la fundación, estamos arrancando el día de hoy. ¿Cómo se siente que todo el mundo se esté uniendo junto por Mangandi? Desearle todo lo mejor y pedirle al Señor para que todo esté bien y que sigan cooperando, porque los niños necesitan, son el futuro de Honduras. Gracias, doña Norma. Muchas gracias. Briana, ¿cómo se siente el día de hoy ver que ya estamos arrancando con la construcción? Me siento muy feliz porque van a ser muchas escuelas aquí. Gracias, gracias. Aquí estamos con Tiara, quien ya está trabajando duro, lleno de lodo. ¿Por qué te motiva tanto construir esa escuela, Tiara? Me siento muy feliz por el apoyo que nos han brindado. Siempre que nosotros recibíamos clases y llovía, los teníamos que poner en un rincón para que no los mojáramos. Tiara, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Quiero estudiar salón de belleza. ¿Salón de belleza? ¿Estilista? Sí. Gracias, gracias. Don Julio, ¿cómo se siente su corazón hoy saber que ya pronto los niños de Mangandi van a tener una escuela? Pues mire que está bueno, fíjate, así la construcción de este proyecto. ¿Usted no va a terminar hasta que esta escuela está construida? Sí. Me imagino que sus brazos ya cansados, pero todo por un propósito. Para que los niños tengan un aula en el cual puedan recibir clases, no debajo del sol y el agua. Aquí estamos con mi gran amigo Alex. El sueño de él es ser electricista como su papá. ¿Cómo se siente ya? Por fin ya estamos arrancando. Pues muy bien, la verdad, porque esto no solo me va a ayudar a mí, sino que a mis hermanos y a demás niños. Nuestro amigo Alex está dedicando su esfuerzo para los más chiquitos de esas escuelas, quienes van a ir creciendo atrás de él. Aquí nos encontramos con dos alumnas. ¿En qué grado estamos? Tercero. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? De kinder. ¿Cómo fue el primer encuentro? Primero ella no quería hablar conmigo, pero ya en el recreo nos pusimos a hablar y después nos hicimos amigas. ¿Y por qué no quiso hablar con su amiga? Porque no los conocíamos bien. ¿Ahora son mejores amigas? Sí. Aquí estamos con nuestro maestro Toño. Las condiciones de hoy con esta lluvia y lodo va a ser difícil. Va a ser un poco difícil, pero igual nosotros no nos importa. Y pues aquí vamos a estar hasta que logremos el objetivo de lo que es el día de hoy. Este mes te ha tocado trabajar en Chamelecón, en Santa Bárbara y ahora en Progreso. ¿Cómo se siente después de viajar tantos lugares para construir escuelas, volver al corazón donde todo comenzó aquí en Progreso? Me siento alegre, motivado y todo porque hemos regresado a lo que es Progreso, donde nuestro patio donde nosotros somos. Hoy todos somos Progreso. Nada detiene los padres de familia. Aquí estamos con Don Harold, uno de los líderes. ¿Por qué es tan importante este proyecto para la comunidad de Mangandi? La educación es el futuro de los niños. ¿Usted cree que vamos a lograr a llegar a 1000 escuelas un día? Claro que sí. Gracias. Debbie, ¿usted tiene hijos aquí? Sí. ¿Cuál es el sueño que tiene para sus hijos? Que se gradúen ellos, que sean profesionales. El sueño de ellos es el sueño de usted también. Sí es. Aquí estamos con Mario. Yo veo que hace frío, está lloviendo, pero eso no te detuvo en el día de hoy. ¿Por qué te decidiste venir hoy? Porque a nosotros nos va a beneficiar los que estamos actualmente y para los que siguen. Estás aquí hoy para los más chiquitines de la escuela. Sí. Hermione, que se graduó de la Escuela Bilingüe Villa Soleada, ahora ya pronto va a ser universitaria, pero hoy volvió a colaborar con ese proyecto. ¿Cómo se siente una escuela más con nosotros, Hermione? Me siento extremadamente feliz porque aún después de graduarme puedo seguir viniendo a ayudar aquí. Gracias, gracias, ingeniera. Aquí estamos con Odalis. Ha trabajado en muchos proyectos en Lima, en San Pedro, pero hoy vuelves a la ciudad
donde tú naciste, a Progreso. ¿Cómo te hace sentir ser progreseña y trabajar hoy? Feliz por ello, porque van a estudiar en óptimas condiciones. Un saludo a todos los progreseños. Hola, saludos. Aquí estamos con nuestro presidente estudiantil de Villa Soleada. ¿Cómo se siente ver tus compañeros de la escuela bilingüe unidos por esta causa aquí en Mangandí? Muy alegre y orgulloso de ellos, ¿verdad? También porque se quieren unir a la causa. ¿Y su pala dónde está, presidente? Ay, sí, yo estaba con la voluntaria. Vaya, vaya, vaya. Está bien, presidente. Aquí estamos con nuestra voluntaria. Ella ha venido varias veces a Honduras. How many times have you been to Honduras? Tres veces. Ha trabajado en la Lima, San Pedro Sula y hoy Progreso. Se quedó muy inspirada porque ella está estudiando enfermería y hay un joven Samuel quien quiere ser enfermero. What was it like to meet Samuel, who also wants to follow in your footsteps to become a nurse? It's really cool and it's great that we get to be a part of building these schools so that more people can become nurses too. Estamos con la voluntaria Verónica, quien viene de la Universidad de Michigan. Ella dice que puede hablar en español. ¿Qué es lo que estás sintiendo el día de hoy? Es un honor ver los chicos que van a asistir a esta escuela. You want to say hello to the people of Michigan? Oh, sí. Hola. Hace muy calor aquí que Michigan, pero está lloviendo. Makayla, ¿qué es lo que estás sintiendo ahora en su corazón? Ahora estoy muy emocionada. Es un honor para estar aquí y sí, yo quiero revolver otra vez después de eso. Mil veces a Honduras. ¿Mil escuelas? Sí, mil veces, mil escuelas. Estamos con la voluntaria Rachel. How are you feeling right now with this experience? Oh, I really hope they get to achieve their dreams. They really are great kids. They're so nice. Alexa, hay varios voluntarios que vienen llegando en la noche, en la madrugada, y ya están arrancando con la escuela. ¿Cómo es la situación para ellas? Descansó como unas 4-3 horas y está lista y activa. Fue una de las primeras que se levantó para desayunar y estar aquí en el proyecto. El desvelo, la lluvia, el lodo, nada detiene a las voluntarias de nuestra fundación. No, están motivadas por estar aquí en el proyecto y compartir con todos de la comunidad. Estamos con Katie. Ella viene de Virginia, donde yo crecí. What is it like to work alongside Christopher? What's going through your mind? It's really nice, just kind of getting to meet everybody and working together. This is my first trip, but it's just nice that we're building a school for them so they're not in the rain. What is it like for you to be in the rain feeling what they've been feeling for 2 years? I couldn't imagine it. Just giving them a place, having a roof over their heads so they can learn will be very good. Would you like to say hello to their friends and George Mason? Hello, Mason. Hey, guys. ¿Cuánto tiempo han estado solicitando apoyo para realizar el día de hoy? Bastante tiempo ya, Ching. ¿Cómo fue la sensación, el peso que cargaba en el lomo como vicepresidente, ver los niños abajo del árbol? Enorme, porque nosotros añorábamos una ayuda de esta. Los reseños no rinden, la lluvia nada los detiene. No nos detiene nada, ni la enfermedad, ni la gripe, ni nada. Dedico ese proyecto en nombre del pueblo que me adoptó como un hijo más. Muchas gracias a todos de esta hermosa ciudad, Progreso. Somos chiquitos, pero grande en corazón. Somos gente laboriosa, gente muy buena, siempre contamos con la bendición de Dios. Gracias, gracias. Nuestra voluntaria Grace ya ha venido varias veces a Honduras. How many times have you been to Honduras? This is my second time in Honduras. What is it like for you to be here today? Obviously a little bit wet out here, but that makes it all the more exciting. Coming out and seeing the community and meeting them is the most special part. Grace, you want to be a nurse. What was it like to meet Samuel, who also shares the same dream? He's someone in a community that I've never been to, but we share something in common as small as, you know, what we want our future profession to be. Thank you. Aquí estamos con nuestras amigas. This is your second time in Honduras. What is going through your mind right now? I'm just really glad that we can make an impact on more people in Honduras. They were offering you to go to Dubai or Honduras. You had to decide between Dubai and Honduras. And I chose Honduras. This is my favorite place. It's part of my life now, you know? Ricardo, aquí estamos con nuestro jugador de fútbol. ¿Cómo es la sensación? Ya llevas construyendo 3 o 4 escuelas con nosotros. ¿Qué es lo que estás sintiendo en su corazón ahorita? Estoy sintiendo una gran satisfacción debido a que he contribuido a una gran cantidad de proyectos. Estás a punto de entrar a la universidad. Ingeniería. Exacto. Orgullosamente graduado de Villa Soleada, pronto nuestro primer ingeniero civil. Muchísimas gracias y sobre todo, bueno, ya hice lo más fácil, ahora me toca lo más difícil. Estamos con el joven Max. Max, how old are you? I'm 16. What does it feel like right now to be building the school? I mean, it's a great opportunity, especially for like helping the children, and education is very important. Is it true that you dance salsa and bachata in the U.S.? I do cha-cha, samba, rumba. Any moves? Footwork? Eso, hey, es acero, ¿eh? Estamos con nuestra maestra favorita, señora Katz Alisa. ¿Qué es lo que está sintiendo ahora en su corazón, señora Katz?
Es algo increíble porque ya he trabajado en más de la mitad de las escuelas y como ser maestra, entiendo bien la importancia de la educación para los niños. Un mensaje a todos los maestros y maestras de Honduras, quienes ahorita tal vez están dando clases en situaciones difíciles. Un mensaje para ellos. Lo más importante de ser maestra es poder compartir con los estudiantes lo más que puedan y enseñarles que todos pueden lograr sus sueños, solo tienen que intentar. Esta semana le toca enseñar a los nuevos voluntarios qué es la baleada, qué es el pollo chuco, todo, ¿verdad? ¿Qué cree que van a decir ellos al probar la famosa baleada? Les va a gustar porque la comida está bien rica en Honduras. ¿Qué es lo que tiene tatuado en su brazo, señora Katz? Es el mapa de Honduras porque tengo un amor fuerte para el país de Honduras. Gracias, gracias, profe. Estamos con el joven Kevin, un alumno de Villa Soleada. ¿Cómo se siente su corazón, su mente hoy ser parte de otro proyecto más? Pues la verdad me siento muy feliz, saber que construyendo una escuela más hacemos felices a varios niños. Gracias, Kevin. Gracias. Estoy con mi gran amigo Mahesh, quien viene de lejos de California. What are you feeling and thinking right now? I'm just excited to see people from all over the world getting involved in one project for one outcome. You think we'll get to 1,000 schools one day? Absolutely. Faster than you think. Está más que seguro mi amigo Mahesh que vamos a llegar a 1,000 escuelas. Dice que vamos a llegar rápido y sí, vamos a hacerlo. Aquí estamos con el joven Dylan que otra vez volvió a Honduras. Hace 6 meses estaba en Chamelecón. Ahora aquí en el corazón de Honduras y en Progreso. What are you feeling at this moment building the school? I'm really glad that I'm actually here once again and able to work on another school. ¿Cómo se siente escuchar de que varios voluntarios, en vez de ir a Dubái, ellos escogieron a venir a Honduras y a la ciudad donde creciste aquí en Progreso? ¿Cómo te hace sentir eso? Motivado, alegre por estos muchachos que están jóvenes y tienen todo ese gran corazón. Agradecerle infinitamente a ellos por ese gran labor que están haciendo y querer ayudar a la educación. Aquí estamos con nuestro líder valiente Ryan. ¿Cuántas veces has venido a Honduras? Es número 6 para mí. ¿Número 6? Número 6. ¿Qué es lo que está pensando en el día de hoy construyendo en esta escuela? El primer día es siempre especial para escuchar la importancia de la escuela para cada comunidad diferente. Es muy magnífico. Gracias, Ryan. Muchas gracias. Aquí estamos con nuestra joven voluntaria Dulce. ¿Qué te motiva tanto a ayudar a este proyecto hoy? Ver el positivismo de los voluntarios. Un saludo a su madre. Su doña mamá Carmen y a mi hermano Dorpis. De repente nuestro compañero Don Marco sacó un machete. Estamos sacando unas raíces que están exactamente donde va a pasar el zanjo para la construcción. Hay muchos obstáculos para ese proyecto, Don Marco. Raíces, lodo, agua. ¿Cómo se siente? Cada proyecto es un desafío. El clima que esté siempre nada, vamos. No nos detiene. Vamos por esas 1,000 escuelas. Gracias, Don Marco. Estamos con nuestro camarógrafo Didier que tiene un gran invento. ¿Cómo le está funcionando la paraguas? ¿Está bien? ¿Estás grabando? ¿Grabó eso? ¿Estás grabando? En vivo grabamos el... ¡Ay, está bien! Cuéntanos de ese invento, dije. Por aquí hablo con mi compañero y me curo de la lluvia. ¿Te asustó cuando se cayó, Gabriel? Sí, hombre, de repente escucho el bombazo en el suelo. Estamos con nuestra voluntaria, la mamá del grupo, Punam. Ella ha trabajado en Chamelecón y hoy en Progreso. Y le toca aprender a hacer hierro. Tiene que observar cómo está armando el anillo Jonathan. Le toca a Punam ahora con esa gran prueba, catracha. Your first time, Punam? Yes, my first time doing this. I like this work, actually. Punam, you are a mother of 2 children, just like many of the mothers who are here today with us here in Mangandi. What would you like to say to all the mothers here who are having a hard time? Maybe they're about to give up on their dreams for their kids. You are amazing women. You are strong. How did you feel knowing when you found out your kids, instead of wanting to go on a vacation, they said Honduras? It really surprised all of us. It makes you proud that they want to come, they want to serve, and this is because of connections and fell in love with Honduras and the people of Honduras. Ahora viene la supervisión de Jonathan Punam. Okay, now he's going to supervise to give you a score de 0 a 10. ¿Cuántos puntos? Un 100. 100! 110. ¿Cómo es la situación del edificio esto? Está podrido todo lo que es el artesón de la madera. Por eso cede a quebrarse las láminas de albesto. ¿Cuántos años lleva ya el techo? Como unos 30 años. Vamos a poner el poncho ya que está intensificando la lluvia. Se ve que hay mucha gente allá en ese galera. Vamos a ver qué es lo que tiene. Wow, ya están cocinando el almuerzo para la gente. Ya. ¿Cuál es el menú del día de hoy? Espagueti, carne molida. Qué rico. ¿Tiene más café, Ingrid? Sí, sí, tengo un cafecito y ya alistando el almuerzo. ¿Por qué es tan importante que los voluntarios tomen muchas tazas de café catracho aquí en Honduras?
Es importante para que agarren energías. Gracias, gracias. Uy, mira la técnica, ella sí es progreseña. Se mete el pan dentro del café. Sí. ¿Quién te enseñó esa técnica? Mamá, 100% Mesa Peña. Sí. Un saludo a los amigos de Mesapa. Mira cómo está saliendo el humo del café de Ingrid. Sabroso. De repente Nicole se saca algo. La semita, va. Estamos con Samantha y Alice. Un brindis para Mangandí. Salud. Wow. ¿Cómo es la prueba para conseguir una novia aquí? ¿Qué dice? Aquí antes, cuando querían una novia, ellos venían y llevaban un troncón. Si él era capaz de hacer los pedazos, el trozo, entonces se llevaba la novia. Les traigo tres solteros. Esta raíz. Si tú la cortas, te llevas la directora. No sé si está alegre o preocupada, porque está el esposo preocupado. Vamos, vamos, Ryan, pero con fuerza. Más arriba. Ok, all right, Max, con cuidado los pies, be careful your feet, ok? All right, Max, 16 años, wow, ok, 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 Max, you're good, you're good. Ahí viene el soltero catracho, Ronnie, vamos a ver, wow, what, ok, Ronnie, ya. Venga Juan, venga Toño, Marco, reúnanse ustedes tres para hablar sobre cada candidato soltero para ver si pasan la prueba catracha. Comencemos con la calificación de nuestro compañero Ryan. Ahí le vamos a dar 5. Ryan, I'm sorry. Eliminado Ryan, ok, vamos a ver el joven Max. A él le vamos a dar 7, anda muy cerca, calientito, calientito. Nuestro soltero catracho Ronnie. A Ronnie le vamos a dar 10 de 10. ¡Califica, Ronnie! Ronnie, felicidades. Ya pasaste el requisito. Ya pasé la prueba. Estamos con nuestra amiga Tuli. Es una maestra de inglés en Villa Soleada. You've come from afar to help us build the school. What's going through your mind right now? I've been emotional the entire morning to finally witness the incredible work that you guys put to ground to building schools in Honduras. Tell them about where you're from and how you made it all the way across the ocean to Honduras. I come from Southern Africa in a country called Lesotho. And how I made it here, it was a 40 hours flight, yes, to Honduras. Hello to all your friends and family in Lesotho. Adios, amigos. El esposo de la directora de repente viene con mucha emoción. Vamos a ver si es verdad que ganó el corazón de la familia de nuestra directora. ¿Cómo fue la reacción de su padre cuando conoció a ese gran hombre? Papá no tengo, solo mamá. Ah, sí. Pero mi mamá era feliz con su yerno. Leña por vida le dio. Sí. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Hace 20 años. Fue ahí en una comunidad y andamos en fiesta. ¿En fiesta? Sí. Eran playeros, creo, ¿verdad? Playeros. O sea, reggaetón vieja. Sí, sí. Pues clásico, ¿ah? Increíble, a través de reggaetón encontró su media naranja. El merengue fue. Merengue también, sí. Así es, así nos conocimos con ella. 20 años. Siento como que si fuera ayer que la conoció. Así es. Hasta que la muerte nos separe, como dice. Gracias, gracias. Estamos con nuestra amiga Nicole. Ella viene de una organización que ha estado apoyando a nosotros en Villa Soleada por 10 años, Brighter Children. Brighter Children supports people like Shin around the world who are building school projects in communities that need it most. We'll make it to 1,000 schools in Cove? Absolutely. I mean, time is the only thing that's working against us, but we'll get there. When you heard the stories of the students that have big dreams, do you think they'll make it? Yeah, after meeting them, no question. They are some of the most driven, determined individuals I've ever met, so I have nothing but the highest of hopes. Vamos a ver la técnica de nuestra amiga Nicole, nuestro presidente estudiantil, supervisando a ver si aprendió bien. Let's see. Vamos a ver. De 0 a 10, ¿cuántos puntos, presidente? 7.5. 7.5, es exigente el presidente. Cheven, ¿cómo lo mira? No, él acaba de llegar ahorita. Acaba de llegar. Ok, let's see, Cheven. Vamos a ver si aprendió. Odalis, tú tienes que supervisar. So you put it like this, and the larger one, you move it to this side. Así va a ir aprendiendo, Cheven. Gracias a las traductoras. Pasamos un gran día, a pesar de la lluvia, aquí en la colonia Mangandí de Progreso, porque avanzamos en la construcción de esa escuela. Gracias a todos que han estado apoyando este proyecto, especialmente a los que compraron las camisetas de la fundación. Vamos a estar montando muchos eventos para recaudar el resto de los fondos necesarios para terminar la construcción de esta escuela. Gracias a cada uno de ustedes por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.